Para mí es un gozo poder estar aquí. Parece que todo está volviendo a la normalidad, porque, ¿verdad?, ya estamos haciendo esto más frecuente y para mí es de mucho gozo. Pues el tema de hoy es, se ve aquí en pantalla, mi actitud controladora bajo la mano de Dios. Desde que pusimos ese título en pantalla, algunas de ustedes dijeron, bueno, ya me siento confrontada. Y esa es la idea. O sea, aquí no venimos para reírnos ni para, ¿qué te digo?, pasar un buen tiempo. La idea es que Dios nos hable, que Dios nos cambie, y esa es mi oración, ha sido mi oración toda esta semana, que Dios use esto que ha trabajado en mí primero para trabajar entonces luego en ustedes. Y muchas de ustedes aquí vinieron el primer día que Katy y Cornelia, que está ahí sentada, comenzaron a hacer preguntas y yo las oía, todas ustedes contestando y, ¿verdad?, muy alegres. Yo quiero ver si se animan a contestar estas preguntas que yo traje. Este es el momento, confesaos unos a los otros, dice la Biblia. Así que aprovechen esta oportunidad. No, pero no tienen que decirlo en voz alta ni levantar la mano, pero son preguntas para pensar. Y estas son: ¿eres tú de las que cuando encuentra un error, inmediatamente lo corriges? ¿Te molesta si no se cumple con el plan previamente diseñado? Ante los problemas, ¿tu solución es la única posible? Las otras no son tan buenas como la tuya. Esta se me ocurrió ahorita. Tú eres de la que está ahí en el carro, mira, frena, dobla. No sé si tú eres de esa, yo soy una de esas. ¿Tú eres de la que se desarticula si de repente eran 6 invitados y llegaron 8? Hay comida, pero llegaron 8. No quedó como yo quería. ¿Eres de la que necesita saber todo lo que está haciendo el que te rodea? ¿Te irritas con facilidad cuando tu entorno está desorganizado? ¿Te sientes incómoda cuando vas a un paseo o un viaje que no hayas tú planificado y que tú no sepas cada detalle? Y si esos detalles se interrumpen y no se siguen, te molestas. Y eres de las que siempre tiene una opinión, siempre emites una crítica y te encanta enjuiciar. Bueno, sí, no hay ninguna respuesta, pero está bien. Si alguna de ustedes dice que sí a esa pregunta, te digo que tú eres una controladora. Bienvenida al Club de la Controladora, del cual yo era la presidenta. Ya no. Dios me ha cambiado. Y esta noche yo quiero tocar 3 puntos importantes para este tema, para poderlo conocer. Y el primer punto es la composición de la actitud controladora. Y lo primero es definirlo, porque muchas veces no sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de control o de una actitud controladora. Y esta es la definición. Déjeme ver si se ve. Yo creo que lo veo aquí en pantalla. Ok, aquí va la definición. Es la actitud que busca tener el total control de toda situación o acción. El objetivo de la mujer controladora es procurar que todo salga, oigan bien, de la manera que ella entiende que debe de salir. Y lo hace al ejercer dominio sobre las acciones, sobre las conductas, pensamientos del otro, usando mecanismos no piadosos. La mujer controladora, mira, tiene todo que salir como ella lo tenía pensado en su mente, como ella entendía en el orden que tenía que ocurrir, porque si no, se molesta. Muchas pudieran pensar que la actitud controladora es conveniente para algunos trabajos, para algunas funciones laborales. Por ejemplo, si yo trabajo en la milicia, el ser controladora debe ser importante. Si yo trabajo como jefa, por ejemplo, de varias personas, yo tengo que controlar porque eso es lo que va a hacer eficiente mi trabajo. Pero quiero decirles que no debemos de confundir el control con la excelencia,
con la supervisión, con el seguimiento, que son las cosas que deberíamos de hacer para hacer un buen trabajo. Porque siempre la actitud controladora tiene una connotación negativa escondida detrás, no piadosa, porque como le dije en la definición, usa mecanismos no piadosos para conseguirlo, y eso no es bueno. Me topé el otro día con un artículo que leí en la BBC que hablaba de unos árboles que dan frutos malos, frutos que no se pueden comer. Si tú te lo comes o te da una irritación en los labios, te hace una, salen unos ganglios, bueno, los que son médicos saben más que yo de eso, pero ciertamente yo no lo sabía. Hay árboles que nacen y sus frutos, y dan frutos, y sus frutos no son buenos, no son comestibles, son dañinos. Entonces yo dije, pero mira, déjame usar esa ilustración, porque yo quiero presentarles a ustedes el árbol de la actitud controladora. Y quiero hablar de dos cosas. Como el árbol. Quiero hablar de la raíz y quiero hablar de los frutos. Siempre que oímos la palabra fruto pensamos que es algo bueno, pero recuerden que cuando estamos hablando de control, los frutos no van a ser buenos. Son de esos frutos de ese árbol que les dije que no se puede comer. Así que este es el árbol y de esto quiero hablar. De la raíz primero y luego de los frutos. Y déjenme contarle algo personal para hablarle un poco de la raíz. Hace 8 años más o menos, terminaba mis estudios de teología en el seminario y la pasantía implicaba que yo tenía que tener un supervisor que me viera, que me evaluara, que me monitoreara y me dijera qué tal lo hice en mi desempeño ministerial. Siempre, bueno, tengo muchos años trabajando en el Ministerio de Mujeres ESER y ese era como en el área en que yo iba a ser evaluada. Y bueno, yo a quien, ¿verdad?, tengo cerca, admiro, quiero mucho y tengo la confianza de pedírselo al Pastor Miguel. Entonces yo le dije, bueno, Pastor, usted va a ser mi, yo le digo tú a él y le digo tío, pero para, ¿verdad?, hablar con respeto. Bueno, tú vas a ser mi supervisor. Y me dijo, sí, claro que sí. Entonces él comenzó a observarme durante un periodo y llegó el día de la reunión donde él me va a decir a mí lo que yo tengo que cambiar. Entonces yo lo llamo, fue por teléfono. Él me dijo, bueno, Charvela, solo tengo una sola cosa que decirte. Y yo, wow, una sola cosa, muy bien. Entonces me dice él, tú eres controladora. Y yo, bueno, yo eso como que lo sabía. Y le dije, no se preocupe, yo voy a dejar de mandar tanto, yo voy a dejar de imponerme tanto, de asignar tantas tareas. Lo tengo claro, me dice él. Sí, eso está muy bien, todo eso está muy bien, eso es parte de dejar de ser controladora. Pero, me dice él, ese no es el problema. Y me dice él, te voy a decir el problema. Y yo, bueno. Pero era una sola cosa que él me iba a señalar, entonces ahora hay más. Y me dice él, la actitud controladora, Charvela, tú no la vas a arreglar siendo menos mandona, siendo menos estricta, siendo menos perfeccionista. Para tú arreglar tu actitud controladora, tú necesitas cortar la raíz del problema. Y le digo yo, wow, pues yo pensé que el problema era el control, o sea, que hay más. Y me dice él, sí, hay más. La raíz de la actitud controladora, y si esto es algo nuevo para ti y tú no lo sabías, agárrate de la silla, porque para mí en ese momento fue algo totalmente nuevo y bueno, fue bueno, pero fue nuevo. Y él me dijo, la raíz de la actitud controladora es la inseguridad. Yo no sé cuántas de ustedes sabían eso, pero él me dijo, tú eres una mujer insegura. Y yo me quedé como frisada porque yo no pensé nunca que ese era un problema para mí, la inseguridad. Obviamente no le voy a decir a mi pastor, tú no tienes razón, lo que tuviste no está bien, sino que yo me quedé callada y medité en eso y después sumé y resté y dije, ciertamente yo soy insegura porque estos episodios de control están revelando inseguridades en varias áreas. Pero lo que quiero también seguir ampliando con ustedes acerca de este tema de la seguridad y de la raíz del problema de control es de dónde viene ese tema de la inseguridad. Y viene de aquí, viene del Génesis. Tenemos que entender que todo pecado debe ser rastreado a partir de Génesis 3, que fue cuando el hombre y la mujer pecaron. Antes de Génesis 3 todo era perfecto. Adán y Eva no tenían problema. Eva se
sometía a Adán sin problema. Adán lideraba a su esposa súper bien. Nada había malo en ellos, en su relación con ellos y en su relación con Dios. Ella estaba gozosamente sometida a él. A mí me gusta cuando oigo que Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con ellos y todo súper bien. Pero vino Génesis 3. Muchas de ustedes saben lo que pasó ahí, pero para el beneficio de algunas que no saben, bueno, pues Eva tuvo una conversación con Satanás, que estaba vestido de serpiente. Y recuerden, Adán estaba ahí presente. Eso es un punto importante, porque tenemos que entender que Adán oyó la conversación y no hizo nada. Bueno, Adán estaba ahí, ella tuvo esa conversación con la serpiente. Y miren lo que dice Génesis 3. En ese momento, después de haber comido el fruto del árbol, recuerden que estamos hablando de la inseguridad. Cuando ella comió del fruto del árbol, los dos se abrieron sus ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Esto es algo nuevo ahora, bueno, vergüenza. El versículo 8 dice que oyeron al Señor Dios caminando por el huerto y se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y luego en el versículo 10, Dios le pregunta, ¿por qué se esconden? Y ellos le decían, bueno, te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnuda o desnudo. Quiero siempre referirme a Eva porque me quiero concentrar en ella. Pero imagínense esta mezcla de sensaciones que ahora siente Eva. Vergüenza, miedo, ahora se esconde porque le da vergüenza o miedo la reacción de Dios. Y toda esa combinación es potente y peligrosa. Y fíjense, me quiero concentrar en esa parte del miedo. Ella tuvo miedo. ¿Y qué es el miedo? A mí me gusta mucho siempre buscar definiciones en el diccionario porque me ubica. Y el diccionario dice que el miedo es la sospecha o la aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que ella desea. Fíjense bien, cuando yo tengo miedo es porque yo sospecho que algo contrario a lo que yo quiero va a suceder. Y si tengo miedo es porque yo no me siento completamente segura donde yo estoy. Y Eva está en esa situación, no se siente segura donde está, no se siente segura con Adán, porque Adán no la protegió, no hizo su rol y no se siente segura con Dios, porque ahora ella siente vergüenza, ya no sabe cuál va a ser la reacción de Dios. Y estar en esa posición es difícil. Ella dice, yo no quiero volver a fallar, no quiero volver a pasar vergüenza, no quiero pensar que el otro piensa mal de mí. Todo eso son expresiones de inseguridad y yo estoy segura que por esto que estamos viendo aquí, de este relato de Génesis 3, yo puedo concluir que ella se sentía en ese ambiente insegura. Entonces, por miedo, ella piensa, las cosas no van a salir como yo quiero. ¿Y qué yo hago cuando yo quiero que algo salga como yo quiero? Yo controlo. Controlo a las personas, controlo la situación, controlo todo lo que está a mi alrededor. Pero le voy a dar un dato más. Además de la inseguridad, vamos a decir que para rematar, en Génesis 3:16, Dios pone una consecuencia sobre Eva y le dice esto. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, esa es la versión que ustedes están viendo ahí, pero la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que normalmente leemos aquí en la iglesia, dice que tu deseo será para tu marido. Pero la Nueva Traducción Viviente dice sobre la consecuencia de Dios sobre la mujer: haré más agudo tu dolor de embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Miren qué interesante esa traducción. Tú vas a querer controlar a tu marido. O sea que ahora, además de toda esta inseguridad que provocó Génesis 3, ahora yo estoy luchando como mujer, Eva está luchando con este deseo de controlar a su marido. Y como toda mujer es una descendiente de Eva, no necesariamente vas a controlar a tu marido si no tienes. Tú vas a controlar todo lo que te rodea, a todo el que te rodea. Y yo sé que ustedes pudieran decir, pero yo no soy tan controladora. Bueno, tomemos en cuenta que la actitud controladora está más avanzadita en unas que en otras, ¿verdad? Hay algunas que por su madurez espiritual o por el ambiente donde se criaron han entendido mejor que el control
no es saludable, pero otras no han tenido esa bendición. Pero las que sufren de este problema, por ejemplo, en la universidad quieren controlar a sus amigos, en el trabajo quieren controlar a sus empleados o sus compañeros, en la casa nosotras queremos controlar al marido, queremos controlar a los hijos, en la iglesia nosotras queremos controlar a las ovejas o a los amigos. Por eso hoy este tema es súper importante y por eso yo sé que muchas de ustedes lo necesitan y yo lo necesito también. Por eso debemos de buscar la ayuda del Espíritu que está en nosotras para poder cambiar, porque el cambio es posible. Y la meta de hoy es sanar esta actitud controladora. Entonces, déjeme hablarle un poquito de los frutos de este árbol, porque verdad, ya hemos hablado de la raíz, que es inseguridad, y toda buena raíz produce buenos frutos. Y estos son los frutos que son los mecanismos que nosotras usamos para controlar. Puede que mi lista se haya quedado corta. Ustedes me pueden ayudar a completarla. Luego, o se la dejo de tarea. Y ustedes después me retroalimentan y me dicen, mira, te faltó esto, aquello. Pero yo pude ver que estos son los mecanismos que nosotras podemos usar para nosotras ejercer nuestro control. No sé si tú te identificas con algunos de ellos, pero podemos, dentro de la actitud controladora, podemos usar la manipulación. Dentro de la manipulación usamos, o con la manipulación usamos mentira, usamos coerción, y yo se las voy a explicar ahorita más adelante. Usamos autosuficiencia, sí, la autosuficiencia es un mecanismo de control. Usamos imposición, aislamiento, me gusta ese, el aislamiento del objeto controlado, ahorita les digo qué es, y no quise dejar fuera el perfeccionismo. Pero esos son los mecanismos que nosotras usamos para manipular. Son los frutos del árbol del control, gracias a esa raíz de inseguridad. Entonces, vámonos con el primero, manipulación. Y aquí está la definición de manipulación. Es la habilidad de controlar a las personas o circunstancias de forma indirecta o de forma injusta, o con medios engañosos, especialmente para el beneficio particular. Esa es una definición que yo encontré en ese diccionario. Y antes de leerle de David, quería hacerle este comentario. Fíjense bien que la manipulación es usar medios ilegítimos. Esa es la clave de la definición. Medios ilegítimos para lograr algo que pudiera ser legítimo, pudiera ser algo bueno, pero el fin no justifica los medios, como dicen por ahí. Pero muchas veces nos equivocamos y además de que usamos medios ilegítimos, lo usamos para un propósito ilegítimo. Y decimos que Dios no puede, que Dios no quiere ayudarme, que Dios no me va a ayudar a conseguirlo legítimamente y por eso yo manipulo. Un manipulador por excelencia es David, señores, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que nosotros no nos tenemos que sentir mal cuando reconocemos que somos manipuladoras. Porque si David, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pudo caer en este pecado, pues nosotras también, ¿verdad que sí? En 2 Samuel 11, hay una historia que no está completa. Muchas se la saben, pero se la voy más o menos a refrescar. El tema es que David se encuentra con esta joven Betsabé, la quiere, tienen una relación adúltera, ella queda embarazada y luego de que ella queda embarazada, entonces él tiene que idear un plan para que el esposo piense que ese niño es de él, para que no haya ningún problema con ese militar de su ejército, vamos a decir. Entonces David dice, bueno, manden a buscar a Uría y tráiganlo. Y David le dice, mira, Uría, desciende a tu casa, lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey y tras Urías fue enviado un obsequio del rey. Cuando tú recibes un regalo, tú lo que quieres es ir a tu casa, vamos a disfrutarlo con la familia. Pero este hombre era un hombre muy íntegro. Dice, Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no bajó a su casa porque él no entendía que podía tener vacaciones en esta situación. No se le dio a David el plan, no se le dio. ¿Y qué pasó? Bueno, David tuvo que ingeniársela de otra forma. Vamos a ver cómo prosigo con mi manipulación para esconder este pecado, para salirme con la mía.
Y dice el verso 14, que a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. Urías, ve, lleva tu sentencia de muerte, como quien dice. Llévale esta carta a Joab, y la carta lo que decía, ni más ni menos, es que pongan al pobre Urías en el frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Muy triste esa situación, una situación puramente de manipulación para salirse con la suya, un método ilegítimo para salirse con su objetivo. Y David lo consiguió, pero las consecuencias de esa manipulación hoy las sabemos. A David le salió muy caro todo esto que hizo. Gracias a Dios que al ser confrontado por el profeta, él se arrepintió, y hay oportunidad. Y eso nos da a nosotros esperanza de que aún caigamos en manipulación, Dios nos confronta y nos perdona. Así que no estamos tarde, pero a veces tenemos que cargar con las consecuencias. Y fíjense, no quiero que dentro de la manipulación nosotras confundamos la persuasión con manipulación. Muchas de nosotras, bajo la llamada persuasión, queremos, ¿verdad?, decir, no, yo lo que lo estoy es persuadiendo, pero en realidad lo estás manipulando. La persuasión es buena. La persuasión es, incluso el apóstol Pablo en Hechos 28 decía que él procuraba persuadirlos acerca de Jesús. La diferencia entonces entre persuasión y manipulación es que al convencer con persuasión, yo estoy usando argumentos verdaderos y apelando a la conciencia. Mis palabras son verdad y yo estoy apelando a tu conciencia. Y la persuasión utiliza argumentos razonables y creíbles. Aquí no hay mentiras, aquí no hay locuras, aquí no hay maldad como la de David. Normalmente la manipulación emplea en sus argumentos no verdaderos, como es este caso de David. Ven, Urías, a descansar a tu casa. No, David no quería que él descansara, era otra cosa que él quería, ocultar su pecado. Y nosotras somos unas expertas en manipulación, porque en vez de persuadir con argumentos razonables, lo que hacemos es que lloramos. No sé cuántas de ustedes lloran, se quejan, dicen mentira, y etcétera. Así que, pero hay esperanza, hay esperanza. Pero dentro de la manipulación, como ya yo les dije, dentro de la manipulación como mecanismo de control, hay otros mecanismos que usamos, y uno de ellos es la mentira. Ahí sí somos, mira, eso es fácil, mentira. ¿Por qué? Porque la mentira nos saca de un problema fácil. No sé si ustedes se han dado cuenta, las que han caído, todas hemos caído en mentira. El que dice que no ha mentido hacia Dios, mentiroso, dice la Biblia. Entonces salimos del problema fácil. La mentira es el ocultamiento de la verdad, por si tenías alguna duda de qué es lo que significaba mentira. La mentira es un engaño. Y te cuento que la exageración es mentira. Y el ocultamiento de información, es decir, cuando yo te digo solo una parte de la verdad, también es mentira. Así que todo eso entra en mentira. Entonces, este es el segundo. La mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. La mentira son frases no ciertas, hechas con la intención de engañar. Y miren aquí un mentiroso crónico, porque lo hizo dos veces. Abraham quería salir de un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, que su esposa Sarai, en ese momento Sarai, era muy linda. Entonces, él le dijo estas palabras. Él le dijo, mira, este es el plan. Es una mentira, pero este es el plan que nos va a sacar del problema. Cuando se estaba acercando a Egipto, Génesis 12, del 11 al 13, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Una mentira. ¿Y qué pasa? No se le dio, porque en ese momento lo descubrieron de forma sobrenatural. Dios mandó una plaga
Y advirtió, no, no, esa mujer es casada. Y luego también en Génesis 20, también a Abimelec le advirtió en sueños. Dios de forma sobrenatural salvó de las consecuencias funestas a Abraham y al pueblo. El creyente nunca debe de usar una mentira. Ustedes saben por qué. Miren, eso yo se lo expliqué el otro día a uno de mis hijos que dijo una mentira. Porque ustedes saben que los hijos de nosotras dicen mentiras. Yo no sé cuántas de ustedes están al tanto, pero sí, ellos son mentirosos. Entonces, me dice él una mentira. Yo me siento con él y le digo, mira, cuando mentimos, estamos del bando de Satanás. Me dice, ¿cómo? Y yo, sí. Porque mira lo que dice Juan 8:44. Y yo le digo, léelo ahí. Como quien dice, mátate tú mismo. Y mira lo que dice Juan 8:44. Se lo voy a abreviar. Dice que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Yo le decía, mira, Satanás es la personificación de la mentira. Por el otro lado, la Biblia tiene un contraste, hijo mío, y dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces tú decides de qué bando es que tú vas a estar, de qué lado te vas a poner. El cristiano no debe de mentir porque estaría representando al padre de la mentira, que es Satanás. Y una vez mi pastor me dijo algo muy sabio acerca de la mentira. Me dijo, si te vas a hundir, húndete con la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Si te hundes con la mentira, te estás hundiendo con el diablo. Y yo no me quiero hundir con el diablo. Si me voy a hundir, me hundo con Cristo. Y Cristo es la verdad. Entonces, en todo momento, no importa las consecuencias, nosotros debemos de confiar que como Dios sacó a Abraham de ese problema, bueno, más bien a Abimelec y al otro, de ese problema, Dios puede obrar de forma sobrenatural sobre nuestras vidas y resolver los problemas de forma que nosotros ni siquiera pensamos. Pero la mentira no es una opción para el cristiano. Otro mecanismo dentro de la manipulación es la coerción. Y esa es una palabrita famosa en estos días. Medida de coerción por aquí, medida de coerción por allá, ¿verdad? Ustedes saben lo que es la medida de coerción. Pero vamos al diccionario. La coerción es represión, inhibición y restricción. Es una presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Eso es coerción. Yo quiero inhibirlo, restringirlo, reprimirlo. Y fíjense, miren, a mí me encanta este versículo, porque estos son los discípulos de Juan el Bautista. Miren qué idea tan brillante, miren qué corazón, lo digo sarcásticamente, miren qué corazón, Juan 3:26. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, oye, el hombre que estaba contigo el otro día, al otro lado del Jordán, a quien identificaste como el Mesías, nada más y nada menos, oye, Rabí, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir donde nosotros. Aquí había como un celo o un deseo de brillar grande en estos discípulos de Juan. La respuesta de Juan fue magistral. Le dijo, nadie tiene algo si Dios no se lo da. Pero me sorprende cómo claramente ellos estaban diciéndole, mira, vamos a coercionarlo, vamos a inhibirlo, vamos a traer la gente para acá, vamos a reprimirlo, porque así controlamos la situación y entonces la gente viene para acá a bautizarse, que ese es el objetivo. Mi inseguridad, mis hermanas, me lleva a pensar como esta gente. Yo quiero brillar. Yo en la universidad, por ejemplo, yo soy la que tiene que, no sé cuántas estudiantes de universidad aquí, yo soy la que tiene que brillar ante los ojos del profesor. Déjame inhibir esta amiga mía que se la sabe toda o que es un muy buen estudiante. Déjame ver cómo yo la coerciono para que ella no actúe mucho. A veces a los amigos los coercionamos de participar con otras personas. Mira, no la incluye en el chat porque ella a mí me dijo que a ella no le gusta eso de estar en chat. Entonces la sacamos, no la dejamos participar. En el trabajo secular o en la iglesia, ¿cómo luce eso? Bueno, a veces decimos, mira, no le copia a ella el correo, déjamelo a mí, copiame solo a mí, no tienes que incluirla, porque tú tienes inseguridad de no brillar. Tú quieres que seas tú la que esté brillando o al mando de la situación o en el centro de la situación. Y todo eso es miedo, todo eso es inseguridad.
No incluyo a gente en mis reuniones. Yo voy sola a la reunión, no se preocupen, porque todo el mundo es una amenaza. La manipulación en todo sentido, mis hermanas, es pecado. Y sumado a la manipulación, entonces le metemos mentira y le metemos coerción. Otro fruto de ese árbol malo, que no nos lo podemos comer, es la autosuficiencia. La autosuficiencia se define así, es la actitud que entiende que la persona puede sola y que no necesita de los demás para lograr sus objetivos. Quise colocar la autosuficiencia como un mecanismo de control porque muchas de nosotras trabajamos solas porque no queremos que nadie más meta sus manos en mis asuntos. Yo me creo autosuficiente, yo todo lo puedo. Es mejor que yo esté sola. Así yo evito que la gente opine, que la gente me cambie la ruta, que la gente me cambie el programa, que me den otra idea que no sea la mía. Y también hay otro tipo de autosuficiencia, esa que dice, bueno, yo todo lo puedo. Si Dios no resuelve, yo resuelvo. Y una de esas fue Sara. No sé si ustedes recuerdan a Sara, pero ella tuvo una brillante idea porque Dios como que no estaba en eso de darle hijo a ella con Abraham. Entonces ella tenía que solucionar ese problema. Entonces Génesis 16:2 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, oye, tengo una idea. Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Uy, qué brillante idea. Mira, Dios dijo que te iba a dar hijos, pero en realidad yo lo resuelvo. Yo tengo una idea. Y nosotras somos muy así. Nosotras somos autosuficientes y resolvemos por nuestra propia cuenta porque Dios como que está tarde. Yo voy a conseguir ese muchacho porque Dios está tarde. Yo quiero casarme, pero Dios como que no está en eso. Yo lo resuelvo. Yo me encargo. Y somos así. Y muchas veces, y esta es para mí, somos súper serviciales. Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo soy autosuficiente. Yo en mi casa todo lo puedo. Pero al final es una inseguridad. ¿Tú sabes de qué? De que mi amiga entra a la cocina, de que Patricia entra a la cocina y coge el vaso que no es. Que Cornelia entre y coge el cuchillo que no es. Y entonces todo va a estar descuadrado. Y a mí eso no me gusta. Entonces yo lo hago, pero yo soy servicial, pero no, es control. Es que yo quiero que todo en esa reunión salga como yo quiero que salga. Yo no sé cuántas de ustedes se identifican conmigo, pero es así, parece que sí, que hay muchas. Bueno, ella no delega a nadie la autosuficiencia, la mujer autosuficiente, porque ella lo sabe hacer todo. Y si lo delega, te lo explica varias veces, porque ella es la que sabe. Y te lo explica varias veces y te supervisa de cerca. Y es muy probable que ella termine haciéndolo, porque tú no sabes. Esa mujer no sabe trabajar en equipo, no se siente cómoda normalmente trabajando en equipo, porque ella en equipo no va a ejercer la autoridad. Ella no va a imponer sus ideas, ella no va a ser quizás la que va a coordinar, porque tiene que compartir con otros. No sabe persuadir, solo sabe mandar. Y esa es la mujer autosuficiente. El próximo fruto es este, un fruto malo, es la imposición. La imposición es una exigencia desmedida para obligar a alguien. La imposición es decirle, tú vas a hacer esto, imponer la voluntad, imponer mis opiniones. Igual que la autosuficiente, esta mujer se lo sabe todo y no pierde un argumento nunca, porque todo el mundo está equivocado. La idea mía es la correcta. No deja un solo espacio para que alguien opine porque ella no recibe críticas, no las quiere. Impone su voluntad porque se siente insegura de que si no sale las cosas como deben de salir, va a quedar mal. Por ejemplo, para nosotras las madres, le decimos a los hijos, es esta la ropa que te va a poner. El muchacho es un adolescente ya y sabe combinar colores, más o menos, pero sabe. Entonces, él te dice, no mami, pero que yo me quiero poner aquella porque es más cómoda. No. Tú te vas a poner esta. Y yo tengo el control de la ropa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero que cuando él salga ya descombinado con una ropa que no me gusta, la gente piense mal de mí. Al final, ¿se dan cuenta? Es inseguridad. Y el problema con el que impone es que no se lleva de ese versículo de Proverbios 3:5, no sé si recuerdan, que dice, no te apoyes en tu propia opinión. La persona que impone entiende que su opinión está bien y no hay oportunidad al cambio. Pero el cristiano bíblicamente está llamado
a sospechar si las intenciones de su corazón no son buenas, a pensar si su opinión no es válida. Pero la que impone, la que tiene esta actitud impositiva para lograr el control, no da chance a eso. No se cuestiona. ¿Es esto una postura que apoya a Dios? ¿Esto es algo que quizás yo esté equivocada? No, no lo hace. La próxima. Aislamiento del objetivo controlado. ¿Qué es aislar? Bueno, es apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás. Y yo pensé, bueno, yo puedo aislar a alguien física y emocionalmente. Físicamente, la pandemia nos ha demostrado que podemos ejercer control con el, queremos ejercer control con el aislamiento, al aislarme y al aislar a la familia en mi casa, en la casa. O sea, el virus no se le va a pegar a nadie porque estamos todos confinados aquí. No hagas esto, no hagas aquello, porque para yo controlar que el virus no entre. Obviamente no estoy llamando a la insensatez o al descuido. Todos sabemos, y más con todas las instrucciones que el pastor Miguel ha dado del virus, sabemos que hay que cuidarse. Pero me refiero a aquellas que quizás ni siquiera han venido hoy aquí a sentarse porque están aisladas y aislando a su familia para controlar que el virus, para controlar la situación, en este caso que el virus no se le pegue. A veces aislamos a los hijos, aislamos al esposo. No vayas, porque tengo miedo de que choques, tengo miedo que te pase algo. No, no, no puedes ir a esa hora. Y es control, 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 por miedo, por mi inseguridad de que algo malo vaya a pasar, por la sospecha de que algo que yo no quiero vaya a pasar. Y a veces aíslo también emocionalmente. Aíslo emocionalmente a los amigos cuando no los dejo compartir con otros. Aíslo emocionalmente a mi esposo, a mis hijos, cuando no los dejo ni siquiera a mi esposo saludar a otras mujeres. ¿O cuál es el problema? Claro, hay que poner límites saludables, pero hay mujeres que llegan al extremo de que ni siquiera saludes porque te tengo que aislar para protegerte. Y quería, por último, mencionar el perfeccionismo. Y quiero hacer una nota del perfeccionismo, porque no toda mujer controladora es perfeccionista. O sea, no toda que controla es porque es una perfeccionista, pero sí toda perfeccionista es una controladora, porque ese es el mecanismo de poder lograr la perfección. Y el perfeccionismo es esa tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse considerarlo acabado. O sea, no está acabado, nunca está conforme, nunca está, y es hipercrítica, crítica con ella y crítica con los otros, hasta el punto que a veces, si tú conoces a un perfeccionista, tú no quieres trabajar con ella. Tú dices, no, es que esa mujer es muy complicada, todo quiere hacerlo como ella quiere hacerlo. Y ese es un problema, que nunca vamos a estar conforme. Y nunca estamos conformes porque siempre nos sentimos inseguras y queremos agarrar todo de la mano, queremos todo que esté bajo mi control para que salga como yo quiero que salga. El tiempo se está yendo y quiero avanzar con esta segunda parte. Y la segunda parte es, yo lo llamé así, la teología de la controladora. Teología es el estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotras como controladoras tenemos un entendimiento de lo que Dios es y lo que Dios no es, ¿verdad? ¿Qué revela? Esta es la pregunta que le quiero hacer. ¿Qué revela mi actitud controladora sobre mi conocimiento de Dios? ¿Qué entiendo de Dios? ¿Qué yo entiendo de Dios cuando yo manipulo, cuando coerciono, cuando miento, cuando aíslo, cuando impongo? ¿Qué yo entiendo? Recordemos que todas podemos tener un conocimiento teórico, pero en la práctica muchas nos quemamos. Porque en realidad pensamos que conocemos a Dios, pero actuamos de una forma diferente. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. La teología de la controladora. Esto es lo primero que yo pensé, bueno, esto es lo primero que pasa por la mente de las mujeres. Una teología incorrecta. Yo trivializo la santidad de Dios. Yo no considero pecaminoso lo que Dios considera pecaminoso. Por ejemplo, las mentiras blancas, o las mentiras pequeñas, las mentiritas, o el ocultamiento de información. No, eso no es malo. Dios no está atento a esas cositas.
Eso no es nada. Yo le pido perdón luego. Él sabe que era para salir de este problema. Yo lo justifico, pero en realidad es minimizando y trivializando su santidad. Y dice su palabra que Él es santo. Cuando yo pienso así, tú no tienes conocimiento de lo santo que es Dios. Y la santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de explicar, porque yo no lo comparto, ninguna de nosotras comparte ese atributo con Dios. Nosotras compartimos otros atributos como el amor, como la fidelidad, pero el atributo de la santidad ninguna lo comparte y no sabemos 100% qué es. Por eso es difícil a veces de explicar. Pero la única forma de nosotras llamarnos santas es por la imputación de la santidad de Cristo en nosotras. Eso es lo más cerca que nosotros estamos a la santidad. Pero Dios sí es santo, y esa es la teología correcta que nosotras tenemos que aplicar. Nosotras tenemos que tener un temor reverente hacia su santidad. Y a mí me sorprende mucho este versículo de Isaías, que se repite, Isaías 6, que se repite también en Apocalipsis. Pero Isaías tuvo esta visión del trono de Dios, donde Isaías decía, estaba describiendo lo que veía, estos seres angelicales. Y miren cómo describe este ser angelical, dice: y el uno a otro daba voces diciendo: santo, santo es el Señor de los ejércitos. Pero algo interesante que no dice en esa porción del versículo es que estos seres angelicales, por lo menos la versión de Isaías, la visión de Isaías, dice que estos seres angelicales se cubrían el rostro, porque era tanta la santidad de Dios que tenían que cubrirse el rostro y decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Entonces, ese es el, ojalá y nosotras todas podamos tener ese sentido de lo grande y asombroso que es la santidad de Dios que tenían esas criaturas, para que ni siquiera nosotras querramos decir ni media mentira, porque nuestro Dios es santo, porque ya yo aprendí a no trivializar la santidad de Dios y porque yo he crecido teniendo un temor reverente hacia su santidad. Lo segundo que entiende incorrectamente la mujer controladora, y es parte de su teología, es que Dios no es digno de confianza. Y como les dije al principio, leer esa frase es decir: ay, Charvela, no, ¿cómo va a ser? Claro que Dios es digno de confianza. Lo que pasa es que en la práctica nos quemamos, en la práctica no actuamos como si Dios fuera digno de confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotras cuestionamos su soberanía, cuestionamos su poder, cuestionamos su sabiduría y cuestionamos su amor. Y eso es grave, porque Dios no es eso. Tenemos que adquirir entonces la teología correcta de cada una de esas cosas. Y lo primero es que Dios es digno de confianza. ¿Por qué Él es digno de confianza? Porque Él es soberano. Yo tengo que entender que yo no puedo burlar a Dios, yo no puedo hacer atajos para salirme de Dios, de su control, de su cuidado. Yo no puedo pensar: si quiero algo tengo que buscarlo porque Dios no me lo va a dar. No, Él es soberano. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para lograr mi objetivo. No, Abraham mintió, y como le dije ahorita, Dios de forma sobrenatural resolvió el problema, porque ese es Dios. Él es soberano, Él tiene control. El Dios que yo creo es un Dios que tiene el poder, la sabiduría y la autoridad de hacer con su creación lo que Él quiera. Y la Biblia me lo dice. Déjenme leer este Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. No se nos puede olvidar eso. Él es soberano, Él hace lo que a Él se le plazca. Y aquí está la respuesta de Juan a los discípulos cuando querían coercionar: maestro, ¿qué vamos a hacer? Que se están yendo a bautizar con Jesús. Oigan, nadie puede recibir nada, a mí me encanta, a menos que Dios se lo conceda desde el cielo, porque Él es el Dios soberano. Lo otro que tenemos que corregir y entender es que Dios es digno de confianza porque Él todo lo puede. Puede parecerse un poco a la soberanía, pero quiero abundar un poquito, porque a veces actuamos como Sara con Abraham. Dios no me puede dar hijos, yo tengo que resolver. Muchas piensan: a mí es más fácil, se me hace más fácil arreglar esta situación porque yo, como lo quiero ahora, ya lo tengo ahí solucionado, déjame hacerlo. Y no esperamos en Dios, no esperamos la respuesta de Dios, que es mucho mejor que la que nosotros tenemos,
La solución de Dios es infinitamente mejor que la que nosotros tenemos. Dios tiene mejores formas y mejores cosas para nosotras. Dios puede darte recursos. Dios puede proveerte un esposo. Yo le digo a las solteras frecuentemente, piensen que el Dios que puede conseguirle un novio, un esposo, es el mismo que dice su palabra, que sostiene el universo con la palabra de su poder. Si Él sostiene el universo con la palabra de su poder, no puede conseguirte un esposo. No puede convertir a tu esposo, no puede convertir a tus hijos, no puede sacarte de ese problema económico. Dios lo puede hacer. Y eso es lo que nosotras tenemos que entender y dejar a un lado el control, la manipulación y todos esos mecanismos que vimos. Yo quisiera eventualmente comprarme un telescopio, cuando yo pueda. Yo me voy a comprar un telescopio. Porque miren, cada vez que yo piense que Dios no puede hacer algo, yo quiero mirar por ahí y ver hasta donde el precio del telescopio me dé y ver por lo menos las estrellas o la luna o lo que pueda ver. Y cuando yo una vez pude ver por un telescopio y cuando yo vi esa grandeza, yo dije, pero es que nosotros no somos nada. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Dice la Biblia. Así que esa es mi meta, comprar un telescopio. Pero mientras no podamos comprar el telescopio, miremos para el cielo, miremos la luna, el sol, y aquel que sostiene el universo por la palabra de su poder es el Dios personal y cercano que todo lo puede. Así que no lo olvidemos. Otra cosa a corregir. Amén, ese es nuestro Dios. La teología correcta en cuanto a su sabiduría. Dios es digno de confianza porque mira, Él es sabio. Él se la sabe toda. Miren, junto a su soberanía y su poder, agréguenle ahora esto, que Él es sabio, que Él es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe. Él es un ser digno de confianza. Con todos esos atributos, claro que Él es un ser digno de confianza. Si Él permite algo en mi vida, Él sabe mejor. Si Él detiene algo, Él sabe mejor. No entorpezcamos ese asunto. Él es perfecto. Y miren cómo lo dice Romanos 11:30, hablando de su sabiduría. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué grande! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Nosotros tenemos un sabio Dios al alcance de una oración. El trono está abierto. Nosotras no necesitamos ni manipular ni hacer nada de eso para conseguir nuestros propósitos, porque los de Él son mejores. Él dice, mis caminos, oye, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Así que descansa, suelta y déjame a mí estar en control, porque yo sé más que tú. Lo otro es que Dios es digno de confianza porque Él me ama. Yo quise cerrar ahí esa parte de la teología correcta con eso, porque esa es la verdad que nos invade a todas nosotras que estamos aquí. Dios nos ama. A veces nosotras pensamos, no, Él no está interesado en mí. Él tiene quizás mejores cosas que hacer con gente quizás más piadosa. Yo no me he portado bien, pues yo no, quizás no me merezca eso. Pero cuando yo pienso en ese versículo de Mateo 7:11 que dice que si nosotros que somos malos le damos buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que le piden? Dios me ha amado, dice la Biblia, mis hermanas, con un amor eterno. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es un amor eterno. Y si un día tú tienes duda de la inmensidad del amor de Dios, mira, tú miras ahí a la cruz. Yo una vez tuve la oportunidad de hacer un ejercicio en una iglesia que fui a visitar, donde ellos pusieron una cruz grande en el lobby y nos dieron un marcador y nos dijeron, mira, ve a la cruz y pon tu nombre. Para mí eso fue como, wow, es cierto. Cuando Jesús fue a la cruz, Él puso, mira, mi nombre ahí. Él escribió tu nombre, Sofía, Dayana, Patricia, el nombre de cada una de ustedes está escrito, y ese es el tamaño del amor de Dios. Y eso es lo que nos dice ese versículo que no sabemos tanto, pero que a veces nos olvida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el tamaño del amor de Dios. Esa cruz es el tamaño del amor de Dios. Y si Él te ha amado
a tal punto que ha dado a su hijo por ti. ¿Cuántas otras cosas no te va a conceder? ¿Cuántas otras cosas no te puede ayudar a resolver? ¿Cuántas cosas él no tiene cuidado de ti? Así que suelta el control y confía en tu Dios. Y este versículo nos lo recuerda muy bien. Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Miren cómo dice: confía y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Bendita tú si confías en el Señor. Así que mira, suelta ese control. Entrega la membresía del Club de la Controladora y comienza a confiar en el Dios que es sabio, que es todopoderoso, que es soberano y que te ama. O sea, ¿qué más podemos pedir? A veces miramos y decimos, pero yo sí soy como ilusa y tonta para estar de que en control. Yo no lo tengo. Entonces, varios pasos hacia este camino desde el control a la confianza. Varias sugerencias que le quiero hacer. Y la primera es evalúate. Evalúate y deja que otro te evalúe. Quizás tengas a alguien confiable alrededor, alguien piadoso que te pueda ayudar. Ya veo que le están haciendo así a alguien ahí. Tú eres la que me va. Ok. Alguien que te diga la verdad. Tú sabes, porque a veces buscamos a alguien que sabemos que no nos la va a decir. Busca a alguien que sí te la diga. Alguien que te lea. Alguien maduro. Alguien que te observe. Pregúntale a tu familia, a la que te rodean. ¿Tú has visto algo de control? No tengas miedo, porque oye, cuando a mí me dijeron eso, que el pastor Miguel me dijo que yo era una controladora y que yo era una insegura, eso no fue algo agradable. Tú sabes, ¿quién quiere que le digan eso? Pero para mí fue liberador, porque yo comencé entonces a trabajar en esas áreas, a estar más consciente y a accionar entonces en pos de la solución. Si eso es un área ciega en mi vida, yo nunca voy a cambiar. Así que yo quiero cambiar por mi Señor, por mi familia, por amor a su nombre. Y recuerden ese versículo que a mí me encanta: fieles son las heridas del que ama. Así que déjate que quien te ama te dé una heridita, que es por amor que te lo está dando. Y una vez que tú has sido confrontada, admite tu condición y arrepiéntete. Esto es vital. O sea, yo no hago, como decían en el panel, Patricia mencionaba el hombre de Santiago 1 que se miró en el espejo, vio que estaba sucio y no hizo nada. No, eso no es lo que tenemos que hacer nosotras. Nosotras tenemos que admitirla. Ay, sí, estoy sucia. Estoy aquí, tengo que arreglar aquí, tengo que arreglar allí. Y arrepentirme. Y el problema principal en nosotras es esto, que nosotras no admitimos que estamos mal. Eso nos cuesta tanto. Vemos tan fácil la falta del otro, pero la mía, ay, no, yo eso no lo veo. Miren que si el pastor me dijo que yo era insegura y yo como que me tomó a mí un tiempecito decir, bueno, él tiene razón. Entonces tenemos que hacer eso, admitir tu confianza y arrepentir, admitir tu condición y arrepentirte. Y lo otro es pedir perdón y restituir. Esto es vital. El perdón es la muestra de mi arrepentimiento, o sea, verbalizar, yo quiero pedir perdón. Y restituir significa, bueno, si sacaste a esa amiga del chat, ve, éntrala. Si la dejaste de invitar a una reunión, invítala, deja de coercionarla. Inclúyela. Si estás mandando mucho a tu esposo a que, ¿verdad?, que frene, que doble, deja de hacerlo. Dile, perdóname y yo lo voy a dejar de hacer. Y lo otro es, conoce al Dios que está en control. ¿Quién nos dice a nosotros quién es Dios? ¿De dónde nosotros vamos a sacar esa información fidedigna? De la Biblia. Entonces yo tengo que exponerme a la Biblia, yo tengo que leer la Biblia. Y tengo que venir a la iglesia donde se lee la Biblia. Entonces tengo que venir los domingos, tengo que venir a todo lo que yo pueda venir para conocer al Dios que está en control. A ese Dios que dice que es quien pone y grita reyes, quien cuenta los cabellos, quien conoce tu alma y ama tu alma, el que todo lo permite para bien, al que dice, para las que están aislando a las personas, que por más que tú afanes, tú no vas a poder agregar una sola hora al curso de tu vida. Ese es el Dios todopoderoso. Si algo debe ser cambiado, Él lo va a hacer. Si algo tiene que ser movido, Él lo va a hacer. Lo ha hecho una y otra vez.
y Él lo puede volver a hacer porque Él es Dios y Él nunca cambia. Si lo leímos con Abraham, Él lo puede hacer con nosotras hoy perfectamente. Y lo otro es, actúa en base a ese conocimiento. Y más o menos lo dije ahí. Si tú eres como una Sara impaciente, aprende a esperar, porque ya tú tienes la teología correcta. Dios todo lo puede, Dios es soberano, Dios me ama, Dios es sabio. Aprende a esperar. Dios te puede sacar de los problemas. Aprende a esperar. Suelta el control, no corrijas tanto. Se busca formas intencionales de cambiar. Y deja que Dios te sorprenda. Eso es lo que más me gusta de Él, que Él lo puede hacer, pero a veces nosotras no lo dejamos, no queremos ver lo que Él puede hacer. Deja que Él lo haga. Y le quiero leer esta, con esto sí voy a cerrar. Esto fue unas palabras de un pastor de una iglesia en Estados Unidos, del seminario creo que del Southern. Y yo la arreglé un poquito porque como la traduje a veces no queda bien. Y yo le agregué un par de cositas, así que yo le llamé un parafraseo de lo que él dijo. Pero está en un 95% íntegro. Y dice así: la vida puede ser como un paseo en una montaña rusa. Hay subidas, bajadas, curvas y todo tipo de volteretas que no podemos controlar. Sin embargo, el tripulante va rumbo al destino designado. A nosotros nos gusta tener un sentido de control en nuestras vidas, pero el control en verdad es una ilusión. Basta revelar que tan poco control tenemos sobre nuestra vida. Solo basta un reporte médico, un hijo rebelde, un accidente de carro, mujeres, una pandemia. Tenemos poco control. Donde nuestro control termina es donde nosotras encontramos el gozo de la fidelidad de Dios. ¿Quién quiere sentir eso? Yo quiero sentir eso. Pues vamos a dejar de controlar para sentir su fidelidad. Aunque la vida a veces parece como una montaña rusa, Dios nos traerá al final decretado. Su fidelidad está con nosotras siempre. Lo que necesitamos es, oigan lo que necesitamos, una fuerte convicción en la fidelidad de Dios, quien es en verdad quien está en control. Cuando aprendo a rendir mis ilusiones de control, porque es una ilusión, y verdaderamente confiar en Dios, encuentro que disfruto el trayecto mejor. No quiero decir que todos tus problemas van a desaparecer, qué bueno que lo aclaró, porque no van a desaparecer. Pero lo que sí quiero decir es que cuando tengo una fuerte confianza en que es Dios quien va a traer el trayecto de mi vida, dice vestido, es el destino que Él ha preparado, puedo relajarme y disfrutar más. La controladora no está relajada ni un chin, ni un poquito. Entonces yo te pregunto, ¿vas a seguir agarrada fuertemente y con puños apretados de la barra de seguridad del carrito? ¿Se fijan? Como a veces las que se han montado en una ruleta rusa o en un carro de velocidad están así agarradas, atemorizadas, aterrorizadas por tu falta de control, porque tú no manejas el carrito. ¿O te vas a soltar? Yo veo mucha gente en montañas rusas, yo digo, ¿cómo pueden? Están con los brazos abiertos. Pues así debemos nosotros vivir la vida. Te vas a soltar y vas a abrazar la verdad de que Dios está usando todas las subidas y las bajadas para formar en ti su imagen y te traerá segura al final. Esa es la mejor parte. No podemos ninguna dirigir a Dios por el camino. Nadie tiene esa fuerza, nadie tiene la sabiduría ni siquiera para cuestionarlo. Él está más en control que yo. Yo no sé si alguna de ustedes tiene esa duda, pero Él está más en control que yo. Y en la medida que vamos leyendo y estudiando su palabra, nos vamos a dar cuenta más y más de eso. Así que dejémosles el cargo de capitán de este barco a Dios. El capitán de nuestra vida es Dios. Y disfrutemos en ese barco tranquilas el trayecto, porque Él es quien está verdaderamente en control. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción
y bendición.